¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo videoblog de su amigo Alejandro Corrales Félix. Estoy aprovechando que estoy aquí en el rancho para dejarle grabados todos estos videos, porque vamos a andar muy, pero muy ocupados. Después ustedes ya se van a dar cuenta cuál es el emprendimiento que sigue. Por respeto a toda la comunidad de YouTube, no se los voy a decir. Algunos ya saben, pero no lo pongan en los comentarios, ¿para qué? Voy a platicarles en este videoblog sobre las personalidades de nuestros perros y nuestras perras aquí en el rancho. Estas personalidades me recuerdan mucho, no sé si ustedes, los que me están viendo, tengan hijos o tengan hijas. Muchas veces nosotros nos desesperamos con nuestros niños o con nuestras niñas porque tienen particularidades que a lo mejor nosotros no entendemos y nos desesperamos, y al momento de desesperarnos perdemos la tranquilidad y sometemos a un regaño que jamás, mi gente, va a repararse a menos de que esos niños y esas niñas vayan a terapia. Entonces a mí los animales me han ayudado a comprender esto. Y obviamente pues yo he trabajado con muchos jóvenes, he trabajado a lo largo de mi vida en la política pública de jóvenes, agente de cambio. Y ahí yo aprendí que cada joven tiene sus particularidades. Mi compa no es igual que yo, yo no soy igual que él. Y le platicaba aquí a la gente que le voy a presentar la personalidad de mis perros. Y a lo mejor no quiero que se interprete que estoy comparando un perro como un niño, pero en este ejercicio que voy a hacer, voy a comparar a todos los perros para que vean la diferencia que hay en cada uno de ellos. Yo le platicaba que a veces un niño o una niña, tú lo tienes que ver con ojos de misericordia, con ojos de entendimiento, porque es un niño, compadre. Para él todo es posible, para el niño todo es mágico, para el niño todo es dulce. Para el niño, compa, no hay preocupaciones. El niño no tiene ni debe por qué cargar y lidiar con tu estrés y con cosas que te estresan. Llegas a tu casa, a ver, te quitas el trajecito del trabajito, abrazas y besas. No puedes llegar con carga negativa. Es tu niño. No. Y aparte va a haber una etapa en la niñez nomás. De los 4 años a los 10 años y se te va a ir. ¿Cómo trataste a tus hijos? Muy bien. Cuando es una hipótesis, compa. Ah, sí. O sea, es una hipótesis. No lo tengo yo, pero lo cual trata muy bien de antemano. ¿Cómo te trató tu papá? Muy bien. Platícale el ejemplo que le diste cuando la yegua, que pues, se te atascó allá. Ah, no, pues mi papá me trató con... Me ha enseñado el camino de la fe, primero que nada, a confiar en Dios, y me ha enseñado con amor, con educación, y me ha dicho qué pasa cuando yo desobedezco. Hay una consecuencia, y por lo regular siempre la consecuencia es mala. Pero cuando tú agarraste la yegua, pues, y que pues, está crecido el río. La desobediencia. Yo a mis 6 años me fui yo hasta el río ya a buscar unas vacas. 6 años tenía, andaba en la vaquería. Mi papá anda muy asustado porque yo le ensillé la yegua y todo, 6 años. Una yegua, la Yuri se llamaba la yegua, ya murió. Y me fui y me dijo, allá cuando andaba ya, vengo muy enojado, me dijo. Y venía riendo porque me encontró, pues. Pero tu papá estaba preocupado, sí. ¿Por qué? Y luego me dijo, y luego le dije yo, no parece, él estaba preocupado porque el río traía agua, estaba sujeto, allá había pasado el río, no, pero había agua en el río. Y andaba mortificado de que la yegua se fuera a atascar y me tumbara y en el suelo pues me golpeara la cabeza. Ojo, pues, te asfixia el lodo, pues. Sí. Entonces llegó y le dio mucho gusto de que pues estuve bien, pero dijo, vengo muy enojado. Y es que le dije yo, ah, no parece, le dije. El otro día vi unas escenas con unos... padres, hijos, el niño estaba abriendo algo, compa, y el papá le dice, a ver, no seas macana, así se abre, con huevos. Un niño de 4 años, compa. O sea, hay que tener empatía y simpatía, y hay que despertar, porque lo que digas, recuerda que es este ejercicio de los clavitos en tu puerta. Cada que ofendas a alguien, pone los clavitos. Cuando te autoperdones, quítalo. ¿Qué va a caer en la puerta? No, yo. Entonces, ese es el mensaje que quiero dar yo a través de presentarles a mis perros. Vamos a comenzar con la personalidad de este niño. Ponlo bien ahí. O sea, aquí puede pasar lo que pueda pasar y él va a dormir lo que tenga que dormir. Pero lo podemos activar nosotros. ¿Con qué, compa Nacho? No lo active, pues ahí déjalo. Con un grito de guerra de... Uy. ¿Quieres ver? No, ¿para qué? Uy. No.
Y eso es uno, con cinco. Entonces, este es el Rocket, es el menor de la familia. Mi compa Nacho dice que lo que es de él es mío. Este perro es de él, pero es mío, es de la sociedad. Yo le digo vato loco, le digo yo, porque de verdad, ahorita está muy calmado, pero... Mira, como decía. Y es tu mejor amigo, ¿no? O uno de tus mejores amigos. Uno de mis mejores amigos. ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo es Jesús de Nazaret. Él es el número uno. Pero espiritualmente. Espiritual y personal, porque él vino y dio la vida por mí así. Yo y mi amigo usted y todos mis amigos. Los ¿En animales? Están. En animales, pues. En el mundo animal, ¿quién es tu mejor amigo? No, mi mejor amigo ya murió, el tejano. Este sí lo quiero, pero no tanto como el tejano, la verdad. Pues es que el tejano pasaste mucho tiempo con él, no puedes comparar. Es mi mejor amigo, es como si bajamos 20 años juntos nosotros y me muero. Y dice usted, me va Nachito con usted. Le, ¿verdad que eres mi mejor amigo? No, y vas a decir, tu mejor amigo murió hace 20 años. Pero sí, son mis, mira. El burro. Son mis mejores amigos. Mis perros, mis caballos. Bueno. Y el burro, fíjate que el burro tenemos una amistad y sí, yo te he visto. Voy a prepararles, antes de presentarles otra personalidad de perros, un remedio que cure el alma, compa. Que cure el alma, que cure las penas. Usted le echa leche, yo no. ¿Usted lo va a hacer pobremente? No, que pobremente. Yo lo voy a hacer con la agüita. Ay, ya sé que quiera hacer. Que está soltando lo que viene siendo el camotito que tengo por acá. Mira nomás, ya no gusta tanto el camote. ¿Eh? No gusta tanto el camote. A esto se le llama, compadre, batarete. Porque lo que batas con pinole es batido. Y así le llamaban nuestros ancestros. Batarete. Ahí les voy a poner ahorita cómo es que queda, pero vean nomás la textura, ¿eh? Este chaval, ahí va quedando este. Mira. Me falta un poquito más. Vamos a llenarlo aquí, compadre. Mira. Mira. ¿Qué es el batarete usted? Pastor. Pero mi nana compartía muchas recetas del batarete. Muchas recetas que Pastor me comparte. Algunas Pastor no se las sabe. Que me hacía mi nana y otra yo no me la sabía que Pastor hace. A mí no me gusta con leche. A mí me gusta así, con piloncillo y con pinole. Mire, compa, así es como queda el batarete. Mire. Voy a esperar que se enfríe un poquito. Y me lo voy a comer ahí con mi compa Nacho. Corte, compa. Compa. Este es el batarete clásico, ¿no? En vista de que usted se va a disfrutar un rico batarete, dice que del ver viene el deseo. Y al ver eso, mi corazón desea un igual. Voy a hacer uno con su permiso. Mira cómo cambia el rostro. ¿Cómo lo va a hacer, Nacho? Platícale a la gente. Voy a agarrar pinol, le, palomita triturada. ¿También vas a hacerlo igual que yo? Igual. Quería que lo hiciera diferente. No. Miren, gente. Vamos a ver. No se gana trabajar, Mike. Así.
gusta más con leche, la verdad. Pero vamos a probarlo, como lo dice mi compa Alejandro. ¿Y por qué no andamos? Andamos descalzos porque andamos sembrados siete pinos, quitamos las botas. Estamos mojadas las botas. Compa, ¿no tiene pasas? Pregúntale si te hace pasas. Nomás le eché un poquito de pasas a esto. Sin pasas. ¿Qué pasa todo? Hoy te lo voy a platicar la personalidad de esta otra perra. Se llama la cubana. Te lee la Lidia. ¿Qué me puedes platicar de ella? Esta perra llegó para acá sola. Y aquí se quedó, es buena para ladrar. Aquí vienes tú en la mañana. Uy, es una alarma. Ni una piedra se roban aquí. Es una alarma que vale, güey. Llegó para acá y yo luego agarró. Hallamos gracia en ella. ¿Cuál fue su gracia? El espíritu que tiene. Espíritu noble, espíritu servicial. Perra servicial, que educada. Que le dices no, no, sí, sí, sí. Y así. Prudente, sobre todo. No hiperactiva. No, calmada. El Roque es muy hiperactivo. El Roque es un niño hiperactivo. No más que un niño hiperactivo, también tiene un momento de. Lleva, estaba comentando que lleva una hora el Roque dormido. Es impresionante. Ver cuánto tiempo tiene el Roque dormido. Compa, yo termine el video para que vea que cuando se levante el Roque, cómo me va a levantar. Mira. Cuando se levante el Roque, compa, con qué energía me va a levantar. No lo va a ir a querer morder las patas a la mule ya. Hugo, venga para acá. Compa Nacho, ¿por qué andas descalzo? Platícale a la gente. Tú te para acá, tú te para acá. Va plantando. Mira, compasa. A ver, déjame una poquita. Yo voy a agarrar una. Mira la boca. Mete la. Ah, está acá. Bro, la puerta está cerrada, mira. No, no, becerra, es becerra. ¡Ah! ¡Us! Mira, mira, la energía, la energía. ¡Us! Está buscando. ¡Us! ¡Rock! ¡Us! Ahí se vea, mira. Fíjalo. Te digo, la energía. ¿Te gustó lo de cerro, no? Ahí viene, mira. ¡Us! Ahí va la vacuna. Mira. Eso le llama el rocker. Vaquero. Ya, va a pasar la vaca, mira. Ponle sumo ya. ¿Va a meter? No se va a meter. Ya, ya, abuelo. Roto la va a cortar ahí. ¡Chorro, chorro! ¡Ranitas! Dame, compa, ranita. Está bien buena. Entonces este perro no más duerme. Mira, es un, velo, es un velo. Está entre su niñez y adolescencia. Mira, velo. Ya velo. Se lo pues. Velo. Uy. Velo la energía, ve la energía. La energía más buena energía. Vamos a ir a presentarle dos personalidades más. Y una tiene sorpresa, por eso está haciendo este videoblog. Todavía no diga. Y ahí viene. Pero no trae la sorpresa. Yo, que loco, el vato loco le digo yo. Vato loco. Velo. Esa es la personalidad del Roque, mira. Es la natural. Vea cómo me ve esta perra, mira. Mamá. Acerca la cámara. Mamá. ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo me ves? Ve los ojos con los que me ve. Velo, mira. Nadie me ha visto como me ve la Tejana. Y a mí me ve con otros ojos. Porque usted la alimenta de otra manera. Sí. De mí nomás ha recibido amor, de usted ha recibido regaños. Y trabajo. Y comida. Y yo la he amarrado muchas veces porque
ves que no quiere ir con... Por ejemplo, la tejana conmigo tiene algo, ella en su corazón tiene algo. ¿Por qué? Porque yo la amarro. Cuando ves que no, vamos, subimos a las cabalgatas o así, que no ocupamos que vaya, porque ella siempre quiere ir. Y ella siente que yo le he hecho un daño, pero no, ten cuidado. Y de mí ha recibido amor, porque no me encargo de disciplinarla, ni a regañarla, nomás de disfrutarla. Pero a lo lejos me huele, ¿no, compa, cuando va a venir? Sí. Y yo cuando vengo ahí en la cuesta, ya van y me encuentran. ¿Sabes por qué? Porque de la mañanita les traigo comida del rastro. ¿Qué comen estas perras en el rancho? Pura carne. Buje. ¿Todos los perros de aquí del rancho son alimentados con qué? Con carne, desperdicio de las vacas. Boje. ¿Qué es boje? ¿Tripas? Sí, fue todos los desperdicios, nervios y todo eso. Míralo, eres Roque. Tráquea. Y un otro becerro cuando está mal parido. Dale, leo. Roque. Mira. Ya, levanté el Roque. Falta la quicha nomás. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué es esto? ¿Salsa? No, que salsa no mucho. Vea la actitud del Roque, mira. Loco, es un perro vato loco, le digo yo. Roque, sube, Roque. Búscala, ándale. Un vaquero, pues. Estos perros son vaqueros. Roque, sube, Roque. Vea la actitud del Roque. Yo tenía uno que me murió. Ese sí era mío, el socio. Que me enseñó tanto de perro. Lo mordió una víbora. Le pasó un macho por arriba. Y todavía se pasaba por el río, crecido. Y una vez, tuve que la jalo para sacarlo. ¿Me andaba ahogando? No, se lo llevó hasta mucha al agua y no tanteó. Tuve que irme por lo del río y... Pero muy vivo, nomás me vio y sabía que iba la salvación ahí. Pero él no se quedaba a huevonear, es lo que me refiero. Por ejemplo... Mucha gente que no va al trabajo porque, ay, no tengo ganas, esto y lo otro. El Roque con la mordida de la víbora. Que le pasó el macho por arriba, que se andaba ahogando. Andaba atrás de la cultivadora todo el tiempo. Todo el tiempo. Firme el viejo. El que murió no sabemos. De repente, fíjate. Ya no murió. Oye, ¿a qué te andamos cultivando con la mula? Y iba atrás de la mula. Y un día se fue adelante y la atropelló. Pero ya cuando andaba baleado. Le quedó la mula encima. Una manita nadó en el río. Bueno, me voy a hacer otro de estos porque va a estar largo el día. Y ahorita voy para el otro lado del rancho a enseñarle a la otra perra. Ok. Ánimo. Ya va a estar. Vamos a saborear. ¿Cómo quedó el camote? ¿Miró? Ah, ya está, mano. Mire, chaval. A este ya le hemos echado pasa y pinole. Faltaba camote. Faltaba camote, yo vi que usted le echó camote. ¿Mire? Me resistía. Mire, este tiene pasa, camote, tiene poquita canela. Sueño le va a dar algo que están comiendo. Mira. Mira. Ve nomás cómo el camote hizo blandito. Mira. Camarada, mira. Mira. Ufa. A ver si es cierto. Tanto bueno. Calentito, cuidado. Esto, compa. Eso es puro veneno. ¿Qué es vitamina? Maíz, camote, caña. Trigo. Trigo. Corte. Pues miren, mi gente, me quedé bien a gusto. ¿Qué le falta? La tacita esa está llena. Ajá. Voy a ver la sorpresa que la tejana nos dio. ¿No quiere usted? Vaya y póngale el precio y yo le voy a decir si es correcto. Vamos. Me necesito aquí en la fila. Enfrente. Vale.
No más, un poquito. La cara. Qué bueno está, ¿eh? Acá motadona la cosa, ¿no? Acá motadona. Ahora siempre si te pide, mira. 924. Siempre si te pide 924, por eso van a ver en otro video, compa, no puedo mostrar un universo con esto. ¿Por qué? Acá te saca yo una. Entonces, voy al carro. Venimos. Camino real y ocupa voltear los carros, porque los carros tienen que parar. Cuando uno pasa. Mira, mira, está aquí. A darle una sorpresa. Se llama Arena Nodriza. Es la personalidad de ella. Por ejemplo, es un poco más seria, más reservada. Mira. Preséntala, compa. Esta se llama la Quiche. Es una perra, pastor australiano, un cruzado con otra raza. Que es con la Pochi, tiene la colita Pochi. La Quiche, una perra que tiene, ¿qué? 3 años. Álcela. Perra nueva. Hace poquito se sometió a una operación porque ella no pudo parir. Ella no, no, la primera vez que se cargó. Mira el Roque, ve el Roque. El Roque es así, el Roque. Bañito. Espera que se cargó. Mal parió y de ahí en adelante no pudo. Hubo otra oportunidad y no pudo. Y la tercera se vio muy mala, que tuvimos que llevarla al doctor Diure. Le mando un saludo por allá. Y ya ella ya está castrada. Ella ya no volvió a tener ni un hijo, nada ya. Ella va a ser como si fuera un perro de cuenta. Dedicada al trabajo 100%, cero cría. Y ahí es ¿Cómo describe su personalidad? Yo se habla Alejandro y cuando gritas, así. La pego un grito. Mira. Es prudente, pues ella. ¿Cree que la está regañando, pues? Es como yo, seria, prudente. ¡Hey! ¡Véngase, mi quecha! Pero vea nomás cómo se te acerca, diferente, con un poco de cohibido. Y ve este bribón, mira. Ve este bribón. Velo. Aquí se hace. Él es un poco más. Es un más, él tiene que abrazar, tiene que sentir, tiene que. Y la Quiche no, la Quiche se resiste un poco. Y esas son las diferencias que tenemos que nosotros ver. Hay niños más expresivos. Por ejemplo, si uno no te dice todo el día te amo y otro te dice una vez te amo, es igual. O si uno te dice 1000 veces te amo en el día y si otro te dice nomás una vez en el día, es el mismo amor. Ahorita estamos hablando de nuestros animales. Luego vamos a hacer un blog de la personalidad de nuestros caballos. Vamos a darle una sorpresa, como que. Por quinta vez nuestra perra parió. Ha nacido. No sabemos cuántos todavía porque no nos habíamos visto. No lo habíamos. Aquí se alcanza a ver la colita nomás de los perros. Nada. Está uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tijano? Somos nosotros, mamá. Le gruña al Roque. Somos nosotros. Venimos, sí. Mira. El Roque. A los otros perros les ladra. ¿Qué pasa, mamá? Está parida. Está parida la tijana. Ay, aquí te mira. No mal, perro. Venga, che, mamá. Ahorita nos va a dejar ver los perritos ahora. Ahí sale uno, mira. Así salen, así como tigritos. Aquí estamos echados. Queriendo ver. Este es el color de la cebada, no van a pensar que otra cosa. La tejana. Ahí está. Un azul ahí, pues. Métase, pues. ¿Tú dices qué, po? ¿No te fijas dónde los? A mí me gusta que la tejana los críe como si fueran lobos, así, sin cuidarle nada. Mira qué bonita. Así los padres siempre tienen una genética muy rara, la tejana. Me gusta que ella los críe hasta que ya empiezan a caminar un poquito ya más grande. Y ahí yo ya los empiezo a agarrar. Pero ella que las primeras semanas que los críe solo que los críe. Como lobos, así. Métete por uno, pues. Qué mamita, ella sabe que soy yo.
¡Qué bonita! Es una emoción, pues, ver a una perra parida. Ya tiene 3 días. O tiene más, compa. 4. 4 con este. Que acabe. 15 días. 15 días. Ya van a andar aquí rodando los perritos. Lávete por uno, ¿no? Por ahí cabe, mira. ¿Qué po? ¿Y vos cabe por aquí? Y cabe, de ladito cabe. Mamá. Vente, Tejana. A ver. Vente, mamá. Préstamelo, por aquí vas allá. ¿Se ladró? Préstamelo. Y aquí lo vamos a ver bien. ¿Te ladró o no? Pero... mira, ahí se ven dos. Como que no tuvo mucho. Tejana, vente, Tejana. Mira, ahí está uno. Ahí está el otro. Uy, joder. ¿Cuánto estuvo, pues? 3 le alcanzan a ver. Tejana, oh no. Vente, vente, Tejana. Uy, uy, uy. No, ahorita nada la mueve la perra, ya. Ella da cuenta que... que su instinto es ese, pues. Mira, compa. Voy a platicarles, ya para cerrar de... para cerrar este videoblog sobre la personalidad, que les comentaba ahorita. Esta perra tiene una capacidad, compa, para parir. Uf. Inigualable. ¿Por qué? Porque perro que padre, perro que echa andar. Y si tú le pusieras, esto acá, si tú le pusieras lo que viene siendo, mira, creo que, un oso saca adelante. Mira, mira, mira. Si le pega una shiva saca adelante. Si le pegas una coneja, pues más. Una coneja, pues más. Mire. No me deja mover, en ningún momento vas a dejar de verlo moviendo. Pero cuando se duerme así, ¿qué le pasará? Ya te quedas medio que no miraba que durmiera tanto. ¿Se siente seguro con nosotros? No me deja mover, ni un ratito deja mover el perro. Velo, velo como patea, velo. Mira. Mira. Cuando lo trajimos estaba muy feo, muy panzón. Yo sí lo duermo, el troque. No. Nadie lo domina, Roque. ¿Es su personalidad? Mira, mira, mira. ¿Es personalidad qué? Es personalidad Alejandro Corrales. ¿Tan incómodo soy? Inquieto. Mira, mira, mira. Mira. Pues ahí está, lo que les quería enseñar. En su momento, pues vamos a platicarles sobre las personalidades de, pues, del burro, del alazán, del macho y del caballo de mi compa Nacho Benítez. Ahorita quiero decirles que cada perro, pues, tiene su función. Por ejemplo, aquí la quichan. Como dice mi compa, sometió a una operación últimamente, cambió su color. A lo mejor fue por medicamento. Pero tiene la cicatriz, mira. ¿Quiero ver la cicatriz? Sí, mira. Ahí está la cicatriz. A ver. Mira. Es una perra tenaz. Ahí está la cicatriz, le abrió media panza. Es una perra determinada. Sin mucho verbo. Uy, mira. Uy, uy. Ella está. Déjame la señal. Uy, 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 uy. ¿Qué significa el uy, uy, uy? Ahí viene ganado, ahí viene ganado. Mira, ella está buscando ganado ahorita. Pues ahí nomás. Un poquito de lo que se tiene acá en el rancho. Si quieren saber algo más, déjenmelo escrito y ahí se lo mostramos.